andamos. Los chicos ya están preparados en posición de piscina. Por parte del equipo azul tenemos a Stephanie Soto y Brandon Monroy. Por parte del equipo naranja tenemos a Davidcito y a Norma. Pero antes de empezar, yo le quiero mandar un saludo a alguien muy especial, a alguien que es fanático de combate, de parte del señor Limón. Un saludo y un abrazo a Steven Córdoba. ¡Un saludito! ¡Épale! Que es fanático del equipo azul y equipo naranja, dice que no se decide. Bueno, después de este saludo, ahora sí, señor Davos, ¿a qué vamos? Nos vamos a jugar Resistencia. Resistencia. Aquí Juan Bernardo me dijo también que le mandamos un saludo a Santi y a Abby de Zona 18. ¡Un saludito! Gracias por ver el combate, les mandamos un besote. Pero bueno, 4 minutos. 4 minutos son los que tienen los combatientes. Cada minuto van a ir bajando un nudo. Ustedes ya lo saben, tienen que aguantar. Vamos a ver si lo logran. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancamos los 4 minutos. La primera fase de esta competencia. Tenemos la concentración de los combatientes. Por un lado tenemos a Stephanie Mora. A Stephanie Mora dice Stephanie Sata, la garza. Por otro lado tenemos a Brandon Monroy, Davidcito y Norma Pilleta. 3.35. Esa primera etapa, como es un poco más fácil, más tranquila. Esa es la suave. Es la donde Norma está haciendo el exorcista, se llama la técnica de Norma, ¿eh? El exorcista. ¿Cómo me mira aquí, Norma? Ahí está. Hola, Norma, ¿cómo estás? Los chicos están bastante concentrados. Bueno, vamos a ver quién logra resistir la mayor cantidad de tiempo. Una competencia dura. Escríbanos ustedes primer a través minuto de juego, cambio. De las redes sociales. Ya pasa un nudo más. Ahí está. Ahora los chicos siguen el próximo nudo. Las cosas se empiezan a complicar. La fuerza en las piernas, abdomen y brazo es mayor en este momento. Tiene más impacto. Vamos a ver qué tal. Bueno, son 4 minutos. Es bastante tiempo. Una fuerza muy importante es la del abdomen. Los chicos lo tienen que lograr. 2 minutos 30. En este momento miramos la concentración de Davidcito con los ojos cerrados. Stephanie Soto también está pensando ahí cómo aguantar 220. Más. Tenemos a Brandon Monroy y a Norma Vieda. Una competencia muy dura de resistencia. 210. De fuerza. 2 minutos. Uy, Norma ya se está cansando, es cosa mía. Segundo minuto de juego, cambio. Una más, una más. Vamos a ver si lo logran los combatientes. Ya están prácticamente, totalmente... bien estiradas las piernas, verticales. Combatientes. Para Brando ya se hizo complicada la cosa. Se está perdiendo la fuerza. Bueno, logra posicionarse una vez más, pero lo veo como que... uy. La fuerza de los combatientes ahorita es del cuerpo completo. Tienen que aguantar su cuerpo con un lazo. Así es, Davidcito ya se está acomodando. 1, Norma 20. También la veo que ya está, que no aguanta. Resistan, chavos, dice Calístico. Resistan, chavos. Uy, Brando también. Está tratando de acomodarse y se viene lo más difícil. Se viene la parte complicada, señores y señores. Brando está a punto de terminar. Cambio. Ay, Davidcito, al agua. Ay, Brandon está tocando sus... ay, Brandon, al agua. Norma contra la garza. Ahí están. Ve, estiradas ambas combatientes. Ambas combatientes están estiradas. A ver, no sé por qué paró Norma en ese momento. Chico, sí. Norma paró el juego. A ver, Norma está diciendo que si ya llega al último nudo, topa,
por su altura. Los chicos siguen discutiendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno. Al final en toda la competencia no ha tirado bien el cuerpo hacia atrás y ahora en el último nudo sí lo quiere tirar bien para dejar afectada a la producción que les puso mala cuerda. El señor La Voz en ningún momento había parado la competencia. No tenemos derecho de parar la competencia y Norma la paró. Ay, Dios mío. O sea, solo puedan, vean las cuerdas. Las azules están en el aire, las naranjas están topando el piso, más que topar. La regla era que si tocaba el agua ya perdía. Topo el agua, mejor me salgo y les demuestro de que con las otras cuerdas sin resistencia lo hago bien. Es una competencia nula. Ninguno de los dos equipos lo hizo correcto. Muy bien, la última decisión es la del señor La Voz y ya la escuchamos, no da para más competencia nula. La noche sigue bastante, pero bastante pareja. No se quieren dejar ganar ni el equipo naranja ni el equipo azul. Una competencia dura, una competencia de resistencia que yo sé que les va a servir para la gran final. Nosotros nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero ¿querés más competencia? ¡Claro que sí! Vamos a seguir con más competencia al regresar en combate. Internacional a contienda.